Bueno, un saludo para todos. Vamos a hacer aquí el análisis de oportunidades de inversión para el 29 de octubre, para esta semanita. Estamos aquí en la ciudad de Bogotá y bueno, vamos a revisar qué está sucediendo. Primero las noticias. Esta semana está buena de noticias, hay bastantes. El jueves miren que se viene importante la libra esterlina, decisión de tipo de interés, votos de los comités, discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, o sea, hay bastantes cosas. Y el viernes tenemos las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Entonces va a estar bastante movidito. Para hoy lunes no hay muchas noticias, pero ya mañana empiezan de nuevo con el australiano, el euro, el yen, decisión de tipos de interés. Ustedes saben que las decisiones de los tipos de interés mueven bastante. Entonces, miren que para la libra se esperan iguales, para el yen no aparece todavía la decisión de tipo de interés, el esperado, y las nóminas no agrícolas se espera que suban, o sea que el dólar podría seguir subiendo. Por eso, podríamos pensar que se van a continuar las tendencias que traen. De momento les tengo el índice Standard & Poor's 500, que lo venimos viendo en el marco de tiempo de 1 hora. Vemos la caída fuerte que trae en diario, viene cayendo fuertemente, fuertemente, fuertemente. Y pues entonces lo que podemos analizar es que la tendencia continúa bajista y hasta que no se forme un patrón contrario o de cambio de tendencia, nosotros podríamos continuar a la baja. Aquí continuamos a la baja, no hay ningún problema. Y lo que estamos viendo es un buen punto de ingreso en venta que ya saben que podría formarse muy bien si nosotros también trabajamos aquí los niveles de Fibonacci. Pues entonces estaremos viendo que está retornando en el 78.6 y es que las posibilidades de caída vienen hasta el 27 negativo. Estamos hablando de que el precio podría caer todo esto y pues sería una muy buena oportunidad de inversión que tienen aquí. De momento, Eurodólar viene tratando de formar un hombro cabeza hombro invertido. Vamos a ver si finalmente lo logra porque, ¿qué estamos viendo? Estamos analizando que el patrón debería de terminar aquí en el mismo nivel y no lo está haciendo, por lo cual podríamos llegar a pensar que el precio podría continuar bajando. Aparte de eso, tenemos que el dólar viene subiendo, entonces pues podríamos pensar que más bien va a continuar es bajando el euro dólar. Listo. Vamos con los pares majors. Tenemos aquí el australiano dólar. Lo tenemos en un momento donde probablemente haga un hombro cabeza a hombro invertido y aquí el precio podría comenzar a subir. Si nosotros vemos y trazamos el nivel de Fibo, aquí del punto más bajo al punto más alto para mirar el retroceso, está dando el 61.8 en el mismo punto de soporte anterior, por lo cual podríamos llegar a pensar que el precio, con toda la tranquilidad, podría bajar de nuevo hasta aquí. Estamos viendo que es un espacio bueno que podría llegar a darse, y si lo vemos pues en un marco de tiempo diario, el mercado se encuentra en zona ya bien, bien, bien abajo y podría subir un poco para volver a continuar con la tendencia bajista. De momento, podríamos superar ese retroceso, que estaría muy bien. Un pequeño retroceso alcista, esperemos lo que termine de caer y ahí sí ya volvemos a comprar. Esperémoslo a esta zona. Aquí estamos hablando de los 70, casi 70 cerrados. Estamos, perdón, de los 70.500 estamos hablando, pues podría ser. Libra dólar, la libra viene cayendo con fuerza. Teníamos un pronóstico la semana pasada, lo viene y lo hace de nuevo. De momento lo vemos en el marco de tiempo diario bajista, súper bajista, rompió línea de tendencia, mejor dicho, tiene toda la caída libre para poder llegar hasta este nivel de abajo, que todavía se encuentra bastante abajo, y que pues nosotros podríamos aprovechar los movimientos bajistas. De momento viniendo a buscar acá figuras W, no vemos absolutamente nada, se cumplió muy bien el patrón que teníamos pensado, se dio a cabalidad, perfecto, y pues la idea es que ya quitemos esta línea, quitemos el pivo anterior, ¿sí? Y volvamos a hacer nuevos análisis. De momento tenemos la tendencia bajista, me gustaría que la vuelva a tocar para ahí volver a caer. De momento, bajista 100% y podríamos tomar posiciones en venta cada vez que el precio vuelva a tocar los 61.8. De hecho, de momento, si nosotros lo vemos aquí así, llegó a los niveles de 50, casi llega al 61.8, no lo hizo, casi que repitió el nivel anterior, no llegó a la zona perfecta, pero podríamos vender y esperar que el precio caiga un poco aquí. No, no le veo de otra. Y dólar yen. El dólar yen lo veo, va bastante alcista. Aquí hubo un movimiento W que se complementó muy bien. Lo que estamos viendo es que este movimiento W funcionó. Y ahorita, si lo vemos en un marco de tiempo mayor, podríamos mirar un hombro cabeza a hombro invertido. El precio está tratando de hacer el movimiento. Si ustedes lo ven aquí, hombro, cabeza y hombro invertido, porque de todas maneras tenemos que la parte de la cabeza sí fue mucho menor. Estaríamos viniendo a buscar, quitamos el Fibonacci de aquí y ya lo trazamos a favor de la dirección de
la figura. Aquí lo tenemos y podemos venir a repetir esta zona anterior, que es la del 61.8 más o menos. Y ahí podríamos buscar de nuevo compras. De momento dejémoslo que baje, va a bajar de nuevo hasta acá y podría volver a subir. Mejor punto de impacto este, para no operar el hombro cabeza hombro aquí en esta última parte, pues porque podríamos incurrir en problemas, ¿no? Si nosotros vemos, digamos, el MACD se encuentra sobrecomprado y la idea es que caiga con fuerza y nosotros podríamos buscar ventas aquí y de nuevo buscar compras ya con muchísima fuerza hacia el lado contrario. Ahí lo vemos bastante claro. Dólar franco es uno de los instrumentos que nos han estado preguntando bastante. Lo tenemos aquí, ya cargó. Es que el internet del hotel está bueno. Lo que pasa es que estamos muy alejados del router. Entonces, pues se nos dificulta un poco. Tenemos una línea de tendencia clara. Lo vemos en el marco de tiempo diario. La idea que nosotros tenemos sobre este activo es sencilla. Tenemos que esperar a que él venga a esta zona superior que tenemos acá. Y acá en esta zona superior ya podemos buscar ventas. De momento el precio está enredado ahí. Nosotros estamos esperando que llegue hasta arriba. Buscando patrones M en la subida. Ya saben. Y vamos a ver qué tenemos. Tenemos algún patroncito por aquí que nos ayude. Tuvimos uno pequeñito. Aquí nos pudo haber ayudado en alguna buena compra. Bueno, no se aprovechó. Estábamos, miren la M clarita aquí. No se pudo aprovechar, pero bueno, de todas maneras estamos pendientes de que haya un nuevo patrón que nosotros podamos aprovechar. La M es súper clara, ¿no? Ya ven, súper, súper clara. El precio retornando en el Fibonacci, el punto más bajo al punto más alto en la primera pierna, lo vemos aquí. Los niveles de 78.6 y el precio aquí comienza con velas potentes y ahí va de subida. La idea es que este precio pueda llegar de nuevo hasta acá. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces ya no vale la pena hacer esas compras ahí. Ya vamos más allá de la mitad del movimiento. Y podríamos buscar una nueva M alcista hasta que lleguemos a la zona de resistencia que la tenemos acá arriba. También concluyendo que es el nivel menos 0.68 del Fibo. ¿Listo? El USCAT lo tenemos... Lo teníamos acá con una posibilidad de venta, no se da. Quitamos esto y venimos y revisamos lo que sucedió. Hombro, cabeza, hombro invertido, el precio va a comenzar a subir. Viene subiendo con muchísima fuerza. Y lo que vemos aquí simplemente es que el precio viene con fuerza al alza. Ya viene con fuerza al alza. El USCAT, recordemos que pues como tenemos el dólar como primer instrumento, como primer... divisa como moneda principal y el dólar viene subiendo con muchísima fuerza, pues entonces podemos aprovechar esos movimientos al alza. Lo tenemos con fuerza alcista, esperemos a ver qué nos termina de formar aquí. Me gustaría que formara una M para yo volver a comprar. La idea es que esto pueda hacer el siguiente movimiento. Más o menos se los voy a dibujar para que lo tengan en cuenta. Sí, más o menos así. Yo sí podría llegar por aquí y después volver a caer. Y aquí ya vamos a ver que podría venir a respetar esta micro tendencia que trae. Y aquí de nuevo empezar a subir. Es lo que podríamos esperar. Miren, la micro tendencia se ve aquí claramente. Cómo la podría respetar. Y aquí el precio podría comenzar a subir. Estamos hablando de retrocesos muy buenos ahí que el precio podría respetar. Entonces lo tenemos claro. Listo. Y el neozelandés. Ya se vienen de nuevo las ventas. En el neozelandés dólar lo tenemos... planteado ya desde hace tiempo, viene y hace la figura aquí. Hay que tener mucho cuidado por si aquí forma un hombro cabeza hombro, hay que tener mucho cuidado, pero de momento se ve básicamente un buen movimiento a la baja. Si un buen movimiento a la baja, el marco de tiempo mayor nos está mostrando que el precio es bajista. Miren el marco de tiempo diario cómo se ve claramente bajista el activo. Y pues podríamos pensar en qué precio podría seguir cayendo respecto a la línea de tendencia que traía del marco de tiempo diario y podría seguir cayendo. Solamente tener mucho cuidado aquí con lo que son las figuras de retroceso o de cambio de dirección. Aquí hay un probable hombro cabeza hombro que debemos de tener en cuenta y de pronto el precio nos puede sacar alguna sorpresita. ¿Listo? Y el oro, finalmente ustedes siempre están preguntando por el oro es alcista, no hay ningún problema con eso. Ya nos está terminando de formar la figura, vamos a esperar a que llegue la línea de tendencia que tenemos acá abajo.
Estamos hablando de los 12.27 como precio de referencia. Y al llegar allá a esa línea, pues nosotros podríamos llegar a pensar que él va a rebotar. Entonces ya lo vemos cercano y la idea es que pueda empezar a subir marcando aquí la línea de tendencia. Yo esperaría que baje otro poquitico, pero los que quieren comprar ya lo pueden hacer, pero deben de tener en cuenta que el precio podría devolverse hasta acá, hasta los 78.6. Entonces el stop les quedaría muy largo. Yo preferiría que corte un poco aquí y que aquí ya comience a subir, ¿sí? Es lo que nosotros esperamos. Y ya saben, ¿no? Ya saben que tenemos que estar pendientes de todo. El petróleo también está súper bueno. Es una operación que tenemos ya en la vista. Es una venta. Dejémoslo que cargue. Como les digo, el internet no está muy bueno. Mírenlo cómo está aquí. Tenemos a la vista el petróleo formando una especie de W con triple piso, pero pues realmente estamos buscando es que el precio continúe cayendo. Si lo vemos en el marco de tiempo diario, el petróleo de aquí tiempito está un poco lento el internet. Está re lento el internet. Aquí lo vemos, ya cargó. Viene de caída, de caída, de caída. Y vamos a ver si puede respetar esta línea de tendencia que trae desde acá atrás o si no la puede respetar. Eso es lo que estamos viendo. ¿La vas a respetar o no la vas a respetar? Esa es la idea. ¿Ven? Entonces, para trazar, recuerden las líneas de tendencia. Nos podemos fijar mucho en el gráfico de líneas. Y aquí venir a mirar esto de esta manera. Mucho más fácil trazar con las líneas que con las velas. Listo, ahí está. Podemos ver cómo el precio podría venir a respetar esa línea en este nivel. Todavía no ha llegado. Entonces dejémoslo que llegue. Y ahí en esa llegada sí podemos empezar a comprar. De momento es bajista. Y esperemos que el precio continúe bajando hasta llegar a la línea de tendencia, que es lo que tenemos nosotros pronosticado acá abajo. ¿Listo? Bueno, eso es todo por hoy. Recuerden que este análisis lo hago corto para que ustedes puedan entender las cositas que estamos viendo esta semana y muy pendientes de las noticias con lo que es las nóminas no agrícolas y el jueves con las libras, que está súper cargado el calendario económico el jueves. Las nóminas no agrícolas el viernes para Estados Unidos. ¿Listo? Entonces ahí pendiente. Recuerden, mi nombre es Andrés Zúñiga y nos vemos el miércoles por Facebook Live. Chao, chao.